señores oficiales y suboficiales de las Fuerzas Militares de Colombia. Desde JICA les confirmo nuestro interés en el fortalecimiento de todos los actores de la acción contra minas de Colombia. El CIMAC se volvió, como les digo, el aliado estratégico de Japón para dictar estas capacitaciones a diferentes países. Han capacitado personal de Angola, de Laos, de Irak, de Afganistán. La capacitación y formación del personal en temas técnicos de la operación juegan un papel importante para optimizar el logro de tareas y proyectos, redundando en la eficiencia y eficacia de las operaciones, dado que es el proceso mediante el cual los funcionarios obtienen nuevo conocimiento, amplían la mentalidad y competencias para aplicarlas en el entorno laboral y replicar su experiencia en este conocimiento. Con este curso, espero reforzar mi experiencia y conocimiento en la acción contra minas antipersonal, con el propósito de mejorar los procedimientos y técnicas, buscando siempre la eficiencia y eficacia en cada una de las tareas que realizamos en Colombia, con el fin de que toda la población sea beneficiada de nuestro proceso. Para mí ha sido un honor y un placer el poder comprobar los lazos de amistad, de cooperación, de solidaridad entre los pueblos japonés, camboyano y colombiano. Welcome, colleagues and friends from Colombia again to Cambodia to Siem Reap. La gestión de información, la recolección de la misma, los mapas y toda la cualificación de información que tenemos nosotros que analizar en los territorios, pues hacen parte de la construcción de esta política pública. La revisión de la norma técnica, los estándares y toda la normatividad que está establecida para el desarrollo de los trabajos de minado humanitario y la acción integral contra minas son lecciones aprendidas. La cooperación internacional es fundamental para la credibilidad de este programa, es fundamental para afianzar los vínculos, los lazos y traer la experiencia que tienen todos estos países para que nosotros podamos ser una organización con eficiencia, rendimiento operacional y gestión de la calidad en el desarrollo de las tareas de minado humanitario en la acción integral contra minas.
Indudablemente, este tipo de cooperaciones estrecha los lazos de amistad entre aquellas naciones que sufrimos el flagelo de las minas antipersonal, y el intercambio de conocimientos técnicos nos permitirá desplegar en Colombia operaciones más prácticas, seguras y eficientes. Esta cooperación es un modelo de colaboración entre países, los cuales van a fortalecer los intereses entre ellos mismos y así generar un modelo de desarrollo de los países fortaleciendo todas nuestras prácticas. Hay que agradecerle al gobierno de Japón, aquí está su representante también, Yaika, que es el que colabora y en buena parte nos tiende la mano y los recursos para lograr este objetivo. El Ministerio de Defensa Nacional, como cabeza de sector, aplicará en cada uno de los escenarios de coordinación internos, interinstitucionales e internacionales en los que participe los conocimientos adquiridos en gestión de calidad en el curso desarrollado en los meses de mayo y junio del 2022 y contemplado en la cooperación Sur-Sur proporcionada por Japón para garantizar el fortalecimiento y los avances contundentes de nuestra capacidad estatal de desmina humanitario en la lucha contra el flagelo que representan los artefactos explosivos en nuestro territorio nacional. Esta experiencia de aprendizaje en campo nos da la oportunidad de acceder a escenarios reales, a retos reales, donde podemos analizar cada uno de los problemas y las posibles alternativas de solución. El Seminario de Gestión de Calidad y Estándares de Operaciones permite realizar una comparación entre Camboya y Colombia en temas de desminado humanitario, con lo cual se puede aumentar la productividad y mejorar el desempeño del desminado humanitario. Esta capacitación logró fortalecer los conocimientos para una gestión de calidad más eficaz, en pro de la implementación en los planes estratégicos y operativos de la capacidad nacional de desminado humanitario. La gestión de calidad involucra una combinación de funciones de gestión de información, revisión de registros y visitas de campo. Lo aprendido en este curso nos permite ampliar los conceptos técnicos para la mejora de productos y actividades que se requieren en este proceso. Thanks to JICA and the people of Japan for continued support our effort here, especially all the effort for coordinate and facilitate today's exchange training course to go smoothly and successfully as planned. I want today to add my voice as ambassador of Colombia to Cambodia and express our great appreciation for the valuable support that JICA and CIMAC have given us to conduct this noble task. The government and the people of Japan and Cambodia, as part of this system, have made that our dream in Colombia of working for a country without mines is ever close. Para Japón,
es muy importante apoyar a Colombia en el camino de la implementación de la paz y de lograr un territorio libre de minas antipersonal para el año 2025. De esta manera, desde JICA apoyamos con cursos de capacitación dados por parte de nuestro socio estratégico, el Centro Camboyano de Acción contra Minas, lo cual se suma a las donaciones hechas por parte del gobierno de Japón de diferentes máquinas para el desminado humanitario en Colombia. JICA カンボジア事務所の篠原と申します。今回地雷の案件を担当して、コロンビアの皆様と一緒に、世界の平和に向けて、一緒に頑張っていって、頑張っております。またコロンビアの皆様とお会いできることを楽しみにしています。